Buenos días, están ustedes bienvenidos a la Casa de Opinión de Yucatán y ahora en el programa de Nuestro Espíritu. Les saluda su amiga May Cuevas y aquí, por supuesto, está el Padre Cosme. ¿Cómo está? Buenos días, Padre. Muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en este viernes de reflexión. Tenemos la presencia de don David Heredia. Así es, don David Heredia, que ya precisamente iba con él, porque no solo de política vivimos, ¿verdad? También de alimentar el espíritu. Hay que alimentar el espíritu, tienes toda la razón. Bueno, pues vamos a dar comienzo hoy a este programa para nutrir precisamente ese espíritu del cual estamos hechos. Y bueno, hoy el tema va a ser la salvación en Cristo. Padre, por favor, díganos, ¿cómo podemos ser salvos? Como ese pasaje bíblico donde aquella pecadora María Magdalena estaba ante los pies de Jesús, era conocida por todo el pueblo y enjugó las lágrimas. Con sus lágrimas. Con sus lágrimas, más bien a Cristo. Muy bien. Pues efectivamente, en la casa de Simón el Leproso se hizo una gran cena, cuyo invitado principal era Jesús. Había personalidades allí del mundo de las finanzas, ¿verdad? Me imagino un San Mateo, todos aquellos prestamistas famosos de su tiempo, grandes políticos de su tiempo y religiosos también, como José de Arimatea. Entonces, encontrándose en esa cena, de momento, ¿verdad?, entra una mujer. Esa mujer llevaba un alabastro, perfume de gran precio. Dice el evangelista que costaba 200 denarios, una cantidad exorbitante. Llega, rompe el frasco del perfume, pero de inmediato, ¿verdad?, lo derrama sobre la persona de Cristo. Y se pone a llorar, llorar y llorar, derrama las lágrimas sobre los pies de Cristo. ¿Sí? Después las enjuga los pies con su cabellera. Los mal pensados de inmediato dicen, ¿verdad? Si este fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es la que lo está besando. Le está besando los pies. Es una mujer pecadora, ampliamente conocida por toda la sociedad. El Señor, adivinando los pensamientos de ellos, que el Señor que lee las mentes, ¿verdad? Dice, ¿por qué piensan mal allá en sus corazones? Miren, mira Simón, al anfitrión. Yo entré a tu casa y no me ofreciste agua para lavarme los pies. En cambio, esta mujer, desde que entró, no ha cesado de llorar, derramar sus lágrimas en mis pies y las ha jugado con su cabellera. Mira, esta mujer, como dice la parábola, a la que amó más, se le perdonó más, ¿verdad? Porque había un prestamista que dio a uno 50 monedas y al otro le dio 5,000. Pero les perdonó la cuenta a ambos. ¿A quién crees que ama más? Contesta Simón, pues al que se le perdona más. Pues bien, has respondido. Esta mujer, mira, ha amado tanto que yo digo que los muchos pecados que tiene le son perdonados. ¿Sí? Y otra pregunta que salta en ellos, ¿verdad? De inmediato los mal pensados. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? ¿Quién es este? Creído, ¿verdad? Un osado. Pero el Señor, sabiendo que Él es camino, verdad y vida, y la mujer estando ante el camino, la verdad y la vida, ¿qué siente? Estuve equivocada de camino, me dediqué a la mala vida, ¿sí? Estuve, en lugar de vivir, mal viviendo, viviendo siempre la miseria y el pecado. Ahora me encuentro entre la fuente de la vida y quiero vivir, deseo vivir y voy a vivir. Su propósito es vivir. Y sabe que Cristo le ha dicho, yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esta mujer se sacia de la fuente de la vida y empieza a vivir intensamente, apasionadamente. Después vemos cómo él, ¿verdad? Él olímpicamente dice, donde quiera que se predique el Evangelio, van a hablar de las hazañas que hizo esta mujer conmigo. ¡Qué maravilloso, de veras! ¡Qué premio tan grande para esta mujer! Por eso ella se adelantó a lo que dijera San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ella estaba ante la fuente de la gracia y de la vida y del amor, del perdón. Ella fue perdonada de todos sus pecados. Ella cayó en gracia y la gracia de Dios fue abundante en ella. Y sobre todo, ¿verdad?, la vida empezó a florecer tanto en ella que después la vemos al pie de la cruz. La vemos en todo el recorrido de la Vía Dolorosa, acompañando a Jesús, a su Maestro, a su Dios, a su Salvador, porque ella había sido salvada, había sido redimida. ¿De qué?
había sido liberada de una vida licenciosa, de una vida sin sentido. Ahora empezaba a cobrar sentido su vida, tenía interés su vida. Tan es así que no tuvo empacho si lo hubieran matado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella estaba convencida de que la vida importante, lo más hermoso y valioso que ella había encontrado, era esa perla preciosa que era su salvación en Cristo. Así es, como es que empezó a sentir esa fluidez en su interior y ahora pues ya se preparaba para demostrar ese bello acontecimiento, esa tan admirable amor a Cristo misericordioso. Y bueno, ¿cómo dejarnos de sentir pecadores, Padre? ¿Cómo dejar de tener culpas, ese lastre que normalmente nos atormenta y nos vamos alejando de Dios? Bueno, para dejar de la vida de pecado, hace falta encontrarnos con la gracia, encontrarnos con la vida, confrontarnos con la verdad que es Cristo. Una vez que tú pides ese encuentro, ese acercamiento, el Señor se hace presente. Lo mismo que así viene a ti, ¿eh? Entonces, ante la fuente de la vida, allí quieres nutrirte de ella, de esa vitalidad, de esa energía, de ese poder, de esa gracia que te transforma, ¿eh? Que te lleva de la no existencia a la existencia, del no ser al ser, del no tener al tener, del no vivir a vivir plenamente. ¿Sí? Entonces estás ante la vida te revitaliza. Estás ante la verdad te hace veraz. Y allí empiezas a recuperar el sentido hasta de la palabra. Ves que la palabra tiene poder. Si tu Señor y Dios tiene poder en su palabra, ¿por qué no tú? También tú tienes poder. Por eso vemos que mucha gente pierde el poder. ¿Cuántos papás vemos que están llamando la atención a sus hijos y los hijos no responden positivamente porque han visto que sus padres no le han infundido valor a su palabra? Han sido gente sin palabra y continuamente escuchan cuánta falsedad dicen en la casa, ¿eh? Cuánta mentira se dice en la casa. Entonces, si prevalece el ambiente de mentira, la verdad no está allí y la verdad no puede brillar. Cuando estamos ante la verdad, nos hacemos veraces con el veraz, con aquel que es verdad y vida, ¿eh? Empezamos a tener la vida de la gracia y sobre todo enmendamos el camino. Corregimos el caminar, porque nuestro caminar, si estaba equivocado, ahora está por la senda del amor, de la justicia y de la paz. Así es, porque no es lo mismo el hacer que el decir, ¿no? Como buenos papas, hay que ser congruentes. Y pues no se admiten medias tintas, así que hay que hacer las cosas bien, apasionadamente, con extremo amor. Y ahora vamos a escuchar a don David, que en esta segunda parte de este programa de salvación en Cristo Jesús nos tiene. Padre, la salvación auténtica no admite medias tintas. El que encuentra antes al mismo divino Salvador, ama en extremo y con pasión, porque sabe lo mucho que se le ha perdonado y escucha en su interior la voz potente y convincente del Salvador. ¿Ese es así? Así es. Cuando uno se encuentra con el Señor, y ese encuentro uno lo hace de manera consciente, deliberada, premeditada, es cuando vas dispuesto, como María Magdalena, a estar ante los pies del Señor. ¿Para qué? Para que allí te confrontes ante Él y digas: Señor, yo soy tu imagen y semejanza. Tú te encarnaste, te hiciste en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Si en el pecado no te pareces a nosotros, y yo en eso me parezco mucho a quien no debo parecerme, a partir de hoy voy a conformar mi vida de acuerdo a tu imagen divina. La parte divina es la que falta en mí, porque solamente exteriorizo la parte humana, la parte carnal, la parte sensual, la parte que tiene intereses. Y en cambio, cuando me encuentro ante ti, Señor, mi vida cambia. Mi vida tiene otro sentido, otro panorama, otro cauce es el que prevalece. Y yo quiero estar en ese cauce que es que eres tú, Señor, camino hacia la casa del Padre. Verdad que me va a salvar hasta de la falsedad. Y miren, cuando entramos a la verdad, cuando somos veraces, nos salvamos porque hablamos palabras justas, porque hablamos palabras que vamos a cumplir. Y la palabra adquiere poder en nosotros.
De modo que cuando oramos, esa voz es escuchada por Dios. Cuando nosotros damos una orden, esa orden es obedecida. Cuando nosotros, como padres de familia, queremos tener en santa paz a nuestra familia, la tenemos. Pero cuando no tenemos esa paz interna, cuando no tenemos ese compromiso con Cristo, Cristo en mí y yo en Él, es cuando no tenemos nada, ni autoridad, ni personalidad, ni nada que pueda edificar a la familia. Por eso vemos cuánto hogar está destruido, destrozado. ¿Por qué? Porque no somos veraces. ¿Por qué? Porque no vivimos. ¿Por qué? Porque no estamos en el camino correcto. Siempre hacemos de nuestra forma de vivir algo subjetivo. No lo objetivizamos. El objetivo es que tengamos la conciencia despierta de que en Cristo todo lo podemos. Cuando nos convertimos en cristianos, no es para estar con las manos juntas, ni con las manos cruzadas. No, es para estar atentos, despiertos a las oportunidades mil que Dios te ofrece en tu caminar hacia la casa del Padre. Porque los que viven el Señor en tu casa, dice Samuel, son por siempre dichosos. Es mejor vivir en tus atrios que en mansiones de iniquidad. Y efectivamente, cuando estamos en los atrios del Señor, cuando vivimos en la casa del Señor, como lo hacía el santo profeta y rey David, ¿verdad? Aunque pecara, miren, otra vez estaba ante la fuente de la vida. Porque David es otro cantar. Él estuvo antes del dominio de la gracia. Estuvo en el tiempo de la ley, cuando la ley esclavizaba, la ley sometía, la ley nos hacía pecadores, nos confrontaba. Ahora en el tiempo de la gracia, la misericordia prevalece, la bondad de Dios ahí está. Y no decimos que vamos a dejar de ser pecadores, lo seguimos siendo, pero tenemos siempre ese aliciente para levantarnos, esa voz del Señor que resuena en los oídos, levántate, no peques más. Sí, porque tenemos la oportunidad de siempre caernos y de levantarnos. Así con el amor es. En Cristo todo se puede, ¿verdad? Claro que sí. Padre, quien ha vivido en pecado durante un largo periodo de su existencia, cuando le sale el encuentro al Cordero de Dios, que quita el pecado y borra el pecado también, queda doblegado y toma la determinación de amar, porque el amor divino está en él y se siente movido a un cambio total, no parcial ni condicional. ¿Así es? Efectivamente. Solamente no tenemos gente convencida ni convertida al Señor cuando medio oye la palabra del Señor, cuando medio le cree a Dios, a Cristo. En cambio, cuando tú estás atento a lo que Él te está diciendo, te dice para empezar, yo soy el que te ha quitado el pecado. Ya, y estás libre de pecado. Vete, no peques más. ¿Qué significa vete? Vete a vivir. Recordemos cómo, por ejemplo, los endemoniados de Gadara, los gadarenos, una vez que quedaron en su sano juicio, ellos dijeron, Señor, queremos seguirte donde quiera que vayas. Él les dijo, no, vayan y cuenten a los suyos las maravillas que Dios ha hecho con ustedes. Cuando uno queda liberado, cuando uno está salvado en Cristo, es cuando uno tiene posibilidad y posibilidades de surgir siempre y destacar siempre en todo. Porque cuando uno está en las ataduras de las miserias humanas, del pecado, es cuando nosotros vivimos una vida de desorden, una vida de estar atenidos a lo que otro piense por mí. Y por eso somos un mundo de empleados, pero no tenemos esa iniciativa para poder vivir, para poder hacer algo por nosotros mismos. Si otro no piensa por mí, si otro no invierte por mí, yo no sé hacer nada. Nos nulificamos. En cambio, cuando tenemos la gracia de Dios, la gracia es poder, es energía, es dinamismo que te impulsa a superarte con y sin, ¿verdad? Con la ayuda y sin la ayuda de nadie te levantas, emerges. ¿Por qué? Porque sabes en tu corazón que todo lo puedes. Porque el poder no es tuyo, es de Dios. Y Dios está en ti. Cuando está en ti, eres salvo en Cristo. Y salvo en Cristo, te salvas de las crisis también. Te salvas de estar pensando o mal pensando y subirte en una depresión. El deprimido está deprimido porque no tiene, es un Shema Oficio.
no tiene ni oficio ni beneficio, ¿verdad? Por eso está de ocioso, se deprime. ¿Por qué? Porque llegan pensamientos a él, en que frustraciones en las que ha vivido, y por eso empieza a sufrir más, y hasta que termina muchas veces con el suicidio. ¿Por qué? Porque la ociosidad es la maestra de todos los males. Porque la ociosidad es propia de la gente irredenta. La ociosidad es propia de la gente que no ha tenido ese encuentro con Cristo. Aunque muchos se digan cristianos, no lo son. No todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, se salva. Aquel que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ya en el plan salvífico, es aceptar lo que Dios dijo que tú eres. ¿Eres su hijo? Pues vive como su hijo. No vivas como paria. Si eres su liberado, vive tu libertad en su máxima expresión, no en el libertinaje. Si eres una persona que conoce la verdad y la verdad te ha liberado, vívela intensamente, apasionadamente, y da la vida por ella. Verás que la hermosura de la vida consiste en la pasión con que se vive. No el medio amar, el medio vivir, el medio ahí la vamos pasando, el ahí se va. El ahí se va propio de nosotros, los mediocres, no tiene que estar en nosotros para nada. Fuera de nosotros. Porque a partir de hoy, todo lo puedo. Porque mi fortaleza está en mi interior. En mi interior está Cristo. Así es. Qué mejor esa fuerza que es la que nos mueve. El amor es la que nos mueve, Dios es amor. Y bueno, pues sí, adentrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y conocernos, autoconocernos, ver nuestras virtudes, nuestros dones, y ver cómo Dios va trabajando en nosotros, cómo es que nacimos tan perfectos, y esa perfección pues la vamos descubriendo en el día a día, en los pequeños detalles, en la familia, en la pareja, en el trabajo, en general, en todo nuestro entorno. Y pues bueno, muchas gracias, Padre, por habernos hablado de esta salvación que todos tenemos el poder de sacarnos a nosotros mismos de esos pecados tan terribles, que a veces sentimos un yugo muy fuerte y nosotros nos juzgamos demasiado, sin pensar que el amor de Cristo siempre está con nosotros, ¿no? Nunca nosotros nos alejamos y Él es el que siempre está, nunca nos abandona. Tú te alejas, Él no se aleja de ti. Así es. Pues mil gracias, don David, por todo, por su presencia en el programa. Igualmente, Padre Cosme, y tenemos una cita para el siguiente viernes en nuestro espíritu. Hasta luego, soy May Cuevas y muchas bendiciones también. Dios los bendiga a todos.